Héctor Zaraspe. Héctor Zaraspe tiene una reconocida trayectoria internacional, alabada especialmente por su labor de maestro. Se formó en el ballet clásico en el Teatro Colón de Buenos Aires con los maestros Otto Weber y Gema Castillo. A lo largo de 11 años, fue bailarín y maestro de ballet en la compañía de María Enma en Madrid. En su estancia en España, Zaraspe dio clases a los bailarines españoles más grandes. Antonio, Antonio Gades, Luisillo, Luis Fuente... Pero fueron la pareja Rudolf Nureyev y Margot Fontaine sus alumnos más famosos en el Geoffrey Ballet y los que hizo internacional su maestría. La prestigiosa Juilliard School lo considera como un maestro de referencia. En 1998 creó un premio con su nombre, Premio Zaraspe, que se otorga cada año a la labor coreográfica más sobresaliente. Eagle Perry Nacido en Israel, Eagle Perry comenzó su carrera de bailarín en Carmon. Más tarde se unió a la compañía de danza Bad Door. Al llegar a los Estados Unidos, se unió a los bailarines de Dennis Wayne como maestro de ballet y coreógrafo. Durante este periodo, puso en escena la obra de John Butler para el New York City Opera, la Ópera de Múnich, Caracas Ballet y Teatro a la Escala de Milán. En 1983 celebró la apertura de su escuela de baile PeriDance Center, ahora PeriDance Capeggio Center. Un año después de la apertura de su escuela, fundó su compañía de danza del ensemble PeriDance, ahora PeriDance Contemporary Dance Company, para la que ha coreografiado más de 50 obras. Ha colaborado con numerosos músicos como Jock Mackay, Quentin Chapetta, Philip Hamilton y Abner Dorman, maestro y coreógrafo internacional para el Escapina Ballet y Head National Ballet de Holanda, Linterna Mágica y el Ballet Nacional de Praga, Arching Tokio, el Ballet Real de Suecia, el Ballet Nacional de China y el City Ballet de Corea, donde también es director artístico del Concurso Internacional de Ballet. Sus creaciones forman parte de los repertorios de compañías de todo el mundo. Desde 1995 es profesor principal invitado en Juilliard. Perry es el director artístico de Perry Dance Dance Company. Javier Latorre. Javier Latorre. Bailaor, bailarín y coreógrafo. Con tan solo cuatro años, Javier Latorre comenzó a dar sus primeros pasos en el mundo de la danza. Debutó con 16 años en la Compañía Lírica Nacional trampolín para entrar en 1979 a formar parte del Ballet Nacional de España, siendo solista bajo la dirección de Antonio Gades y primer bailarín con María de Ávila. Tras ser premiado en el Festival francés de Aviñón, funda en Córdoba junto a otros compañeros en 1988 Ciria Danza, grupo del que fue director, coreógrafo y primer bailarín. Un año después, arrasó en el Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba con tres premios nacionales y el Premio Especial Antonio al Bailador Más Completo. En 1994 obtiene el primer premio de baile del Festival de la Unión. A partir de 1996 vive una intensa actividad coreográfica para terceros. Lances del Arenal, para la clausura del Congreso Mundial de Danza de la UNESCO de Sevilla, un fragmento de las obras Gitano y Guernica de Antonio Canales, Adiós Nonaino, con el taller Coreografía del Mercat de las Flores de Barcelona, Suite Flamenca, de Antonio Márquez, Omega, de Enrique Morente y Lagartija para la compañía de Aida Gómez, Luz del alma y Poeta, para el Ballet Nacional, Cosas de Payos, de la compañía andaluza de danza, Ombra, de la Fura d'Alsbaus, Cinco Mujeres Cinco, de Eva Hierbabuena. En 2003 deja definitivamente el escenario para dedicarse a la docencia y a la coreografía. Entre 2005 y 2007 imparte clases de pedagogía y coreografía del flamenco en el Conservatorio Superior de Danza de Málaga. En 2006 firma un acuerdo de colaboración con el Instituto Municipal de Artes Escénicas de Córdoba y abre el Centro de Danza Javier Latorre en el Teatro de la Exerquía de la capital cordobesa. A partir de este momento, la Compañía de Danza Javier Latorre pasa a ser compañía residente del Gran Teatro de Córdoba. Antonio Najarro Antonio Najarro nace en Madrid. Estudia con los más prestigiosos maestros de danza en todos los estilos. Con 15 años ingresa en el ballet de Rafael Aguilar, donde será bailarín solista e interpretará a Carmen. A partir de entonces formará parte de otras reconocidas compañías de danza española. En 1996 actúa como solista invitado con el ballet de la Arena de Verona en la obra La Gitana. Al año siguiente entra en el ballet nacional de España, donde será primer bailarín bajo la dirección de Aida Gómez. Pronto empieza a realizar coreografías como, por ejemplo, Suspiros del Moro, Movimientos Reversos o Nereidas. En 2002 crea su propia compañía, Talent Danza, denominada posteriormente Compañía Antonio Najarro. En 2011 es nombrado director artístico del Ballet Nacional de España. Es premio al Mejor Coreógrafo en el Certamen Internacional de Danza Española y Flamenco de Sevilla, premio Arlequín al Mejor Coreógrafo Joven y premio Max al Mejor Intérprete de Danza Masculino. Naya Bauman es licenciada de danza de la Universidad Rutgers University Mason Crow School of the Arts y un certificado de The Martha Graham School de Danza Contemporánea con más de 10 años de experiencia como bailarina profesional y artista de la enseñanza. Las referencias profesionales de Naya incluyen la Ópera Nacional de Washington, el Metropolitan Opera de Nueva York y la Urban Bushwoman Dance Company, miembro de la Graham II, anteriormente la Martha Graham Ensemble. Con esta interpretó papeles solistas en Martha Graham's Stage in the Streets, en el Teatro Joyce, Nueva York, y otros papeles como Pioneer Woman en Aplicación Spring y Red Gills en Diversions of Angels. También ha trabajado con numerosos coreógrafos, Christine Dekin, El Ballet de Idolon, Winnie Hunter Dance Theater, Errol Graham's Dance Group, Danzaisa Gabriel Grisa, Eleanor Coleman Dance Ensemble, Cornet French, Rose Wemi, Nathan Trice, Jung-Yutsuai y Bridget Obedier. En el ámbito de la enseñanza, dio clases en Neighborhood Place House, el City College, el City University de Nueva York, la Long Island University, la Escuela de Danza Peridance Internacional, la Escuela de Martha Graham de Danza Contemporánea, la Harlem School of Arts, el Centro Laban de Danza Contemporánea en Londres, la Escuela de Place London y ha sido artista residente, con el City Center Nueva York en el Ballet Hispánico, en The Edge Albany, New York, Aruba, Curaçao y Suriman. y en numerosas escuelas en en el área triestatal de Nueva York con Eleanor Coleman Dance Ensemble. Salvador Niebla Salvador Niebla nació en Ceuta y se trasladó a Girona, donde desde muy joven se sintió atraído por la música. En 1970 empezó a estudiar solfeo en un conservatorio, siguió estudiando jazz y se formó como baterista y ha tomado clases particulares con Peter Erskine, Bill Goodwin y Bob Moses, entre otros. Desde 1975 ha participado en más de 150 discos y colaborado con un gran número de artistas de todos los géneros, y ha recibido numerosos premios por su destreza como baterista. Inició el proyecto de profesores de .com junto a la empresa Ibertread en el año 2012. Niebla se inició en el lado docente de la música ya en 1979 y ha realizado masterclass en escuelas de música muy renombradas. Ha participado en la música de muchos grandes eventos deportivos desde que en 1992 fue baterista oficial en los Juegos Olímpicos de Barcelona y en los Juegos Paralímpicos con Juan Alberto Margós. Compone la música para el equipo olímpico de natación sincronizada de España desde hace 12 años. También ha compuesto y colaborado en la realización de música para teatro, publicidad, cine, televisión, etc. En 2012 compuso la obra Ángeles Caídos para el Ballet Nacional de España. Además ha representado España en muchos festivales internacionales. Javier Vaga Sus estudios de bailarín profesional se inician en el Instituto del Teatro de Barcelona, donde estudia danza clásica, española y contemporánea. Posteriormente, en Madrid, trabaja con los maestros más representativos de la danza española y el flamenco. Desde 1973 a 1977, forma parte del ballet del Gran Teatro del Liceo de Barcelona bajo la dirección de Joan Magriña. A continuación, se traslada a París para ingresar en el ballet español de Pilar del Oro, para realizar una temporada en el Teatro de Chatelet. En 1978, gira por Francia y Bélgica con el ballet español de Rafael Aguilar. En su creación, en 1979, ingresa en el Ballet Clásico Nacional de España, dirigido en el momento por Víctor Ullate y Carmen Roche. Posteriormente colabora con las compañías de danza española de Ana Barberá y Pilar Cambra, actuando en España y Estados Unidos. Y a continuación pasa a formar parte del Ballet del Teatro de la Zarzuela de Madrid con Alberto Lorca en la dirección coreográfica. En enero de 1982 ingresa en el Ballet Nacional de España, permaneciendo bajo las direcciones de Antonio María de Ávila, José Antonio y Aurora Pons, Nana Lorca y Victoria Eugenia. Como miembro del Ballet Nacional de España ha actuado en los teatros y festivales más prestigiosos de España y del mundo. Como docente ha impartido clases de danza española, escuela bolera, flamenco y danza tradicional, principalmente en escuelas de Barcelona y Madrid, y ha participado periódicamente en cursillos internacionales. Gestión de cursos, de formación continua, metodología de la danza clásica, psicología aplicada a la danza, rítmica, método Jacques Dalcroix, gestión de empresas culturales. Son algunas de sus numerosas actividades. En el terreno de la producción ha organizado espectáculos, muestras de danza, congresos, conferencias, presentaciones de libros, cursillos de danza, debates, etc. En el año 2000 ingresa en el Departamento de Producción del Ballet Nacional de España. En 2008 crea Haga Dance, empresa distribuidora i de manejament de companyies i maestros de dansa i bailarines. En 2013 permanece en el equipo de producción del Ballet Nacional d'Espanya i en Human Dance Project. Georgina Rigola Directora del Certamen Internacional de Danza Ciutat de Barcelona Georgina Rigola Directora de Contraseña Productions, empezó su carrera artística como bailarina después de finalizar sus estudios en el Instituto del Teatro de Barcelona y trabajar en diversos lugares de Europa. Después marcha hacia Nueva York en el American Ballet Theatre, donde conoce al maestro Héctor Zaraspe, con quien trabaja y mantiene una gran amistad. Su formación, danza clásica, española y contemporánea. Ha trabajado con grandes maestros, entre los que cabe destacar Concha Laínez, Carmina Ocaña, Carmen Roche, Heide Caicho, Caremina Moreno, Rosela Heitower, José Ferrer, David Howard, Norio Yoshida. Clara Gmito, Miles Bilinski, Bárbara Kasprovich, Raymond Franchetti, Lola de Ávila, Luis Fuentes, Emilio Altés, Asunción Aguadé, Fernando Lizundia, Abelín Argüelles, Giancarlo Bellini, Gerard Collins, Milton Miers, José Laez, Lidia Zopardi y Gilberto Ruizlán, entre otros. Ha formado parte del Ballet del Gran Teatro del Liceu, con Víctor Ullate en el Ballet Nacional de España, Ballet Teatra de Barcelona dirigido por Clara Quimito, Ballet Clásico de Barcelona dirigido por Laura Mas, Compañía de Danza e Instituto del Teatro dirigido por Varo Arakasprovich, fundadora de la compañía Asbatec Neoclásic, donde además de bailar empieza a coreografiar. Paralelamente, diseña y produce vestuario para diferentes espectáculos. Como coreógrafa tiene el Premio Nacional de Danza Rosetta Mauri de la Generalitat de Cataluña. A partir del año 1985 empieza a coreografiar para diferentes espectáculos y producciones y es a partir del año 1994 que crea Contraseña Producciones como productora, creando la producción del espectáculo del Far West de Portaventura como primer trabajo, única producción española. Creó hace 25 años la empresa Ginadan de diseño, producción de vestuario y artículos de danza, pero es en Contraseña Productions donde dedica la mayor parte de su creatividad. La empresa, Contraseña Productions, es una agencia y productora de espectáculos, organización y difusión de la cultura. En todos sus proyectos siempre tienen un leitmotiv, la danza. En el año 2005 empieza el Estadio Internacional de Danza de Verano en Burradá para continuar con el certamen internacional de danza y el curso para profesionales en cada ques, cada en danza.